Bienvenidos amigos jugones, un día más a esta gran aventura de Wolfenstein The New Order. Vamos a continuar con el capítulo 5, un capítulo creo que algo diferente. Y al menos eso me espero porque por los coleccionables más o menos, como siempre te sueles hacer una idea de la duración de los capítulos y qué es lo que te puede venir en estos. Asimismo había varios huevos de Pascua de cuales varias personas ya nos habían hablado y bueno, pues nos hacemos una pequeña idea. Lo vais a disfrutar muchísimo porque es un capítulo que sin duda es muy original. Tenemos un coleccionable tan solo y lo vamos a jugar en la máxima dificultad, la dificultad Uber. Aunque creo que esto no va a ser muy importante, como he dicho en este capítulo. Ya sabéis que además no estamos activando ningún enigma para que así, pues bueno, sea siempre un poco más retorcido. Pero repito, creo que en este capítulo no va a ser trascendente la dificultad. Así que nada, vamos a seleccionar primero, vamos a activar la música, que la desactivo para que se me escuche bien. Y ahora vamos a seleccionar capítulo, un nuevo hogar. Adelante con el vídeo, espero que os guste. Y que disfrutéis nuevamente conmigo de este genial y original juego que nos ha abierto los ojos. ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Aguante esto. Así es como escapamos de la prisión por los pelos. Tienen ojos por todas partes siguiéndonos. Si fuera de noche sería más fácil. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisau es difícil. Ya lo intentaron antes. El cielo está despejado, qué suerte. Bueno, prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión. Vale, estén alerta, esto tiene dos partes. Primero debemos alcanzar el ángulo muerto exacto. ¿En posición? ¡Ya! ¡Va, va, va! ¿Qué forma más original de entrar en el refugio? Oh my god. Las cámaras no captan nada, justo ahí con la niebla. Mientras sigamos en esta neblina, nadie nos verá. Bueno, y la segunda parte. Vamos a saltar, no duden. Háganlo. En cuanto lleguen al agua, contengan la respiración y síganme nadando. Hagan lo que hagan, sigan bajo el agua. Si emergen, estamos todos muertos. Hay nazis por todas partes. No lo piensen, salten. Vale, nos ha dicho que nos salgamos, pues le vamos a obedecer. No vamos a salir del agua. Vale, parece que nuevamente tenemos que usar la pistolita. Para eso somos el jefazo. Pues no ibas muy preparado, que digamos, macho, para entrar en el refugio. Si no iba a ser por mi pistola, nos quedamos ahí. Te preocupes, Sania, que ya vamos. No me pases frío. Vamos a cargar la pistola. Vale, perfecto. Ven aquí, guapísima. Te he extrañado, Max. Suéltalo, Max. Hostias, el de los Goonies. Tranquilo, capitán. Este es Klaus. Es un aliado. Era nazi, pero tranquilo, ya no. Tranquilo, Johnny. Es.
¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que mirarían. Y no nos oirán. Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble. B.J. Blazkowicz, solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. Señora. Me alegra verte de nuevo, Fergus. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica. Venga, competición. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. Qué momento ese, ¿qué sabe hacer usted? De competición, me ha molado. ¿Qué estás pues haciendo? Yo soy el la que cura las heridas. Un placer verte también, Tecla. Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed. Llevabas desaparecido 3 meses, estúpida anomalía. La gente no vuelve de Eisenwald. Y tú... estabas fuera de juego. He oído historias sobre ti. Me dijeron que moriste en 1946. Me informaron mal, como siempre. No sabes ni quién eres. Hostia, variable, qué loca que está, mala, chaval. Ya no he tenido en cuenta nada de esto. Tendré que revisar todo el modelo. Muchísimas gracias. Con la loca también. Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Anya? Si parecemos los X-Men. Todo lo que venga de Londres, apúntela ahora y escriba lo que pueda. ¿Qué aquí dicen? Tiene lápiz y papel. Si parecemos los X-Men más que otra cosa. Con el magneto, el ruedas... ¿Y la máquina de escribir? ¿Sabe mecanografía? Sí. Mis padres creyeron que debía aprender. Ah, ¿para escribir al dictado? ¿Recetas y esas cosas? No, la verdad. Me resultó útil durante mi época en la Universidad de Londres. Para mi doctorado en arqueología. Con los bombardeos, tuve que volver a casa. Con 16 años. Caramba, doctora. Pues, ayúdame a descubrir qué traman esos malditos nazis en Londres. Bien, vamos a ver cada detalle, porque en esta fase, sin duda, una de las cosas que más van a destacar es que tenemos muchos detalles y eso va a molar. Primero vamos a centrarnos en el coleccionable y luego vamos a ver todas las notitas que hay, que son unas notas muy curiosas. Nos han pedido una nota, y si os fijáis, esta puerta está cerrada. Para conseguir esa nota, el coleccionable de esta zona, que es lo primero que vamos a hacer. Fijaros qué momentazo con el muro de los caídos. Aquí nos cuenta un poquito los personajes. Cómo mola. El muro de los caídos. Brutal. Me parece ese momento mágico ahí en lo que te cuenta la historia y demás. Fijaros con el detalle de que la habitación pone Klaus con los cascos y la gorrita del comandante nazi. ¡Qué detallazo! A ver... Ya sabes, lo de antes. Tomarla contigo así es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baker Johnny, no es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento. Como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgulloso en su momento. Quiero quitármelos cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro. Max no habla muy bien tu idioma, perro. Hostia. Conoce el Proyecto Susurro. Es una operación arriesgada. Y sabe que nos costará sacarla adelante. Pobrecillo, a Max no le gusta chaval. La violencia y no quiere ver a nadie herido. Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace 2 días. Pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? Mira en la habitación de Caroline.
La carpeta estará en su mesa. Me mola un huevo los personajes. Fijaros que tiene una especie como de colección de cascos de los nazis, supongo que habrá matado. Y el más. Es buenísimo, buenísimo. Un alce aquí en la habitación. Muy currado, muy currado, vale. Para aquellos que quieran reunir todo también. Bueno, aquí tenemos. Bueno, ahora lo enseño. Vamos primero a hacerle caso lo que nos ha dicho. Vamos a así cogemos el objeto. Veis que en este momento Caroline saldrá de la habitación. Y en el momento en el que salga de la habitación, se supone que ahí está la carpeta, ¿no? Que nos están pidiendo. Aquí tenemos, por cierto, el mapa del refugio. Pero nosotros no vamos a ir a por la carpeta. Vamos a ir a este dibujo de la chica subida en la bomba atómica, que está bastante gracioso. Lo quitamos. Y entraremos en un ala secreta de este refugio, en el cual podremos acceder al coleccionable. Bastante curioso. No es necesario hacer nada más que estas dos cositas. Tan solo subir arriba y luego bajar para que se active esta zona. Y aquí tenemos la urna de oro secreta de esta ubicación, que se encuentra aquí. Aunque lo ideal es verlo a través del vídeo, porque la verdad es que no es fácil de encontrarlo. Hay una forma también de saber dónde estamos, porque dices, bueno, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Fijaros que estamos en la parte superior. Esta habitación parece vacía. Podríamos dormir aquí. Me iría bien descansar. En la parte superior, lo que pasa es que había al parecer dos cajas tapando el acceso y la única forma de llegar es por aquí. Y si os fijáis, podemos coger otro documento además que hay ahí. Que lo podemos coger desde otra zona. Tenemos aquí la posibilidad de descansar también. Vamos a coger esta palanca que encontramos aquí junto a la bici. Ahora vamos a ver todas las notitas que hay de los acontecimientos que ha habido a lo largo de los años. Y en la habitación de Mas, que parece ser la habitación de un niño pequeño, pero en realidad, claro, es del pobre hombre este que parece que le han debido de tocar con metralla en la cabeza como a nosotros, solo que nosotros tuvimos un poco más de suerte la cueva con de la Max, metralla. Sí. Y aquí quitamos con... Podemos cogerlo desde el otro lado también, ¿vale? El documento este. Como veis, se puede coger desde distintos sitios. Pero lo fácil es hacer lo que acabamos de hacer con la palanca. Pero lo ideal es poderlo coger desde cualquier sitio. Ya que tienes que coger el coleccionable, bueno, pues lo coges desde ahí, ¿no? Bien, una cosa menos. Mira, aquí tenemos otra cosa muy graciosa. Que es el disco de los Beatles alemanes. No sé si por esto nos dará copyright. Vamos a escucharlo un poco. Al menos para que os dé tiempo a pausar y que veáis la historia de los Beatles alemanes. Los 10 Cover. Claro, es que como el alemán es chillando, no hay otra cosa que pronunciarlo así. ¡Die Kaver! Algo así. Digo yo que sería pronunciado. Bien, vamos a hablar con nuestro coleguita. ¿Y qué pasa, Fergus? ¿Cómo mola la peña? Hay que jorobarse, Blasco. Estoy y es lo que digo yo, somos los X-Men. Llevo meses sin ver una cama, de verdad. Lárguese un rato para que me eche una cabezada, ¿vale? Me despierta si se nos cae encima el cielo o algo por el estilo. Maldita sea, lárguese. Cae ya roncando directamente. ¿Cómo mola la bomba que tiene aquí? Que por cierto es la misma bomba en la que está la chica montada.
de abajo del póster que habíamos quitado para poder coger el coleccionable de la zona. Único coleccionable de la zona, repito. Los personajes están súper currados, cada uno de ellos. Mola, mola, mola. La verdad es que vaya resistencia, vaya club de la lucha que estamos hechos. Como para parar a los Nancys. ¡Nancys! Bobby Brand. Bien, más cositas. Veamos que tenemos aquí una despensa. Bien, vamos a empezar a ver las notas. Aunque bueno, antes de ver las notas, que puede ser lo más aburrido, antes de que se nos vaya nadie del asiento, porque sé que luego la gente tiene poca paciencia con las notas y muchos se nos marchan, porque no deja de ser algo que tenemos que estar leyendo y un poco más incómodo. Por cierto, las pantallas ya de por sí es un pequeño huevo de Pascua, al menos a mi parecer, al New Vegas. Si habéis jugado en New Vegas os recordaréis todas las pantallas, y la pantalla central está en la que salía cierto personaje, del cual no puedo hablar porque si no sería spoiler, pero os sonará. Y de por sí que hay otro huevo de Pascua del el refugio 101 más adelante, pues todo apunta a que podría ser perfectamente otro huevo de Pascua, pero al New Vegas, esa pantalla, y más estando en un refugio, ¿no? Que se supone que no deja de Déjame en paz. Ser un producto de Bethesda. No te conozco. No me apetece nada hacer amigos. Ey, ¿qué pasa? No tengas mala hostia, ¿eh? Puta madre. Me vale, han dicho que ibas buscando la carpeta del proyecto Susurro. Aquí no está. Obviamente. Sí, ¿y cómo para encontrarla? Madre mía, la que tiene que montar aquí la muchacha. Chica, deja de poner posit y organízate un poco, ¿eh? Bien. Ya, como veis, de ahí tenemos la opción de salir del nivel, pero no queremos eso. Aquí podíamos haber buscado, pero no hubiésemos encontrado la carpeta de Caroline, que es la idea. Encontrar la carpeta, solo que al final hemos tomado otro camino. Vamos a seguir haciendo cosas. Quería enseñaros, bueno, por ahí tenemos la salida, pero hasta que no le demos a salir de nivel no podemos cambiar. Y antes de continuar, quiero mostraros, como dije, antes de ponernos a leer notas, después de haber visto todas las habitaciones, sí, nos queda algún detalle de alguna, curiosa, sí. Lo de los Beatle, que lo hemos visto, que estaba bastante original. Esta camita. La habitación donde se supone que podemos echarnos un sueñecito. No sé si podremos, a ver, vamos a probar. No sé, igual la liamos por soñar. Vale, guay. Hemos dormido y... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Esto no estaba aquí antes, ¿no? ¡Ey! Esto no estaba aquí antes. De hecho, es la primera mejora de salud que encuentro, porque... por el momento no la había encontrado ninguna mejora de salud. Es la mejora, la primera mejora de salud que encuentro. Qué curioso. ¿Irá relacionado con dormir? Por favor, alguien que sepa el tema de las mejoras, cómo funciona, que me lo comente, porque las estoy dejando de lado y por el momento es la primera mejora que encuentro. Y no estaba, cuando me he tumbado no estaba. Vale, más cosas. Bien, pues hemos hecho bien entonces en dormir. Más cosas. Bueno, aquí la parte superior... tenemos algo muy interesante que a mucha gente le ha gustado. Que, bueno, aquí, como veis, podemos mandar nuestra mierda al agua que beben los nazis. Parece funcionar. Que no está nada mal. Plantas ahí a Willy y luego se lo beben los nazis. Porque cae a su agua. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, qué bueno, chaval! Han destrozado aquí un perrete y han hecho aquí una... ¡Qué bien! ¡Cómo mola! ¡Ey, cuchillos! Muy bien, muy interesante. Ahí te he visto.
Ay, de vista, venga, vamos a ver. Tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Que podamos ver. Esta cadena, no sé si luego la podremos soltar porque no nos deja. Ahora mismo no nos deja manipular el inventario, ¿vale? Pero supongo que quizá volvamos de nuevo al refugio y sí podremos usar el inventario. Y aquí uno de los huevos más de Pascua más importantes, como veis, tenemos al. Ya la referencia de por sí del juego, el primer juego que se supone que salió de Wallenstein. Repito, yo no conocía la saga, con lo cual a mí me pilla esto de nuevo. Yo no recuerdo este y eso que me crié con el Spectrum, pero este tiene pinta del Spectrum pero no lo recuerdo. Vamos a probar el modo este pesadilla, aunque estando en dificultad Uber y poniéndonos esto, no sé yo, el juego de los de antiguamente. La matanza no cesa. Es muy grande. La matanza no cesa hasta que yo muera, así que tenemos que morir si queremos. A ver, porque claro. ¡Ay! Tú, dice. ¿Sos? ¿Cómo es la ya? ¿Vienen a por mí? Sí que vienen a por mí. Hostia, me han calentado. Ahí tenemos que coger la munición del suelo y todo, qué bueno. ¿Esto qué es? ¿Vida? Tenemos el personaje, o sea, nuestro personaje normal, pero luego con los gráficos de antaño. ¡Oh, una pila de huesos! ¡Cómo mola este huevo de Pascua! ¡Madre mía! ¡Qué grande! Un tío aquí... Esto es como una prisión, ¿no? Es como si... Mirad... ¡Oh! ¡Qué bueno! No sé cómo será de grande el nivel. ¡Uf! Casi me fulmina. El tío estaba ya preparado para venir a por mí. Hostias, cómo calientan. Por Dios. Oh, oh. Vale. Bueno, yo no sé si es por la dificultad, pero... Madre mía. Madre mía, cómo nos han puesto en un momento. Nos han pegado dos tiros y nos han acabado con nuestra vida. Bueno, ha dicho que la pesadilla termina cuando morimos, así que he de suponer que ya hemos terminado. Bien, más cosas. Las notas. Quiero enseñaros las notas porque hay notas muy buenas que tenemos que ver para saber un poquito más de lo que hay detrás, ¿no? Podríamos empezar de abajo arriba mejor. Aunque esta posiblemente luego no la podríamos dejar porque está en un sitio un poco malo, así que vamos a empezar por esta. Os voy a dar tiempo para que las leáis tranquilamente, ¿vale? Yo no voy a leerlas, repito, ya sabéis que no me gusta porque cada uno pone su entonación y considero que es mejor que cada uno lo lea. Si no os da tiempo, lo pausáis y listo. Invasión de Moe en Berlín. Bien, vamos a ver más cosas. Vamos primero a bajar a la parte inferior para leer las zonas inferiores. Y no sé si me dejaré más cosas. Si me dejo más cosas, no os cortéis en luego comentármelo. Porque, bueno, por ahora parece que hemos visto todo. Los personajes y demás. Los personajes, de hecho, por si acaso, voy a dejaros un segundo que los veáis. Aquí, Caroline. También por si alguien quiere leerlos. Así, pues bueno, los que os gusta más indagar, podéis saber un poquito más de todo lo que hay detrás, ¿no? Y este que sí que lo hemos visto. Caroline es la que no habíamos leído. Bien, vamos a ver las notitas. Que me llama mucho la atención saber un poquito más de todo. La última luz de Inglaterra.
qué bueno. Aquí una especie de croquis de los malos. Estamos cazando. El calavera está el primero. Alemania triunfa en el este, interesante. Cuenta, digamos, que un poquito más de la historia, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y los acontecimientos que han ido pasando, ¿no? Cómo al final los rusos al final terminan cayendo. Cómo al final se termina rindiendo los rojos, en este caso. En Moscú. Y cómo también, por ejemplo, Estados Unidos y demás, todo eso, pues está bien, está chulo. Corre el rumor de que había sido asesinado por sus propios hombres. ¿Estás sordo? Largo, estoy ocupado. Cómo molan los documentos. Claro, la diferencia de fechas respecto a cuando se supone que realmente terminó la verdadera Segunda Guerra Mundial, a cómo va sucediendo los acontecimientos de a favor de los nazis, ¿no? Idiota. Todo esto podía haber pasado. Todo esto podía haber pasado. Victoria en Asia. Oh, qué grande, qué grande. Las tropas alemanas cruzan el Atlántico. Qué grande. Bien, sigamos viendo documentos porque los hay muy, muy, muy buenos. Y quiero que, bueno, pues a todo el que le gusta indagar, ¿no? Porque como es evidente, aquí llegas y si no te gusta indagar, en 2 minutos te has marchado. Pero si te gusta ver un poquito de los detalles y demás, está claro que esas notas te van a llamar la atención y te va a gustar leerlas, ¿no? Y por eso quiero mostrarlas. Para que no nos dejemos ningún detalle del refugio, que por cierto me da que pensar mucho, y más siendo Bethesda, que el día de mañana cuando veamos Fallout 4, por darle una denominación, verle de la misma manera, ¿no? Con un refugio tan rico como el que estamos viendo, puede ser impresionante.
normalmente toda guerra después de ella siempre hay amenazas terroristas y demás, ¿no? Pues parece que ellos ahí como van haciendo publicidad de que parece que han cesado ya las amenazas y demás, ¿no? Qué bueno, un anuncio chino. América se rinde. Siempre la realidad supera la ficción, ¿no? En este caso al contrario, ¿no? Pero la bomba de Hiroshima no deja de ser la parte opuesta de la historia, ¿no? Es curioso, y como dicen que aplaudieron al presidente de Estados Unidos al rendirse, ¿no? Es buenísimo. Y luego como dicen que hicieron el alarde ahí al entrar con sus fuerzas armadas, con los Panzer, los perros blindados y como delante de toda la multitud, como pasó en algo parecido a lo que pasó en París, cuando las míticas fotos que hay de los alemanes entrando en París, ¿no? Pues parecido a esa situación, solo que en Estados Unidos. Bonito de pensar, bueno, bonito de pensar, no, perdón, curioso de pensar. Y al menos te da mucho, mucho, mucho que pensar sobre el asunto de cómo hubiese sido, ¿no? Si la cosa hubiese sido al contrario y los nazis al final se hubiesen apoderado del mundo, ¿no? Los 100.000 personas. Madre mía. Bien, más. Alemania nos ha traicionado, Roma. Álcense por la libertad. La libertad americana ha comenzado, joder. Qué bueno, qué bueno. América renace de sus cenizas. Qué curioso, ¿verdad? Lo de los ataques, medidas de ataques selectivos. Es que son cosas que hemos oído en el telediario con sucesos parecidos que ha habido en la actualidad con, cuando, por ejemplo, con lo de Irak, ¿no? Cuando hacían los ataques selectivos mediante los drones, ¿no? Curioso, curioso, curioso. Incluso llego a pensar que puede ser hasta una crítica a lo que al final, digamos, hay detrás de ciertas actitudes sociales de cara a lo que ha pasado con las guerras bélicas o las últimas guerras que han sucedido, ¿no? Solo que girando la tuerca y viéndolo desde el punto de vista de los nazis, ¿no?
Bien. Muy interesante el tema de las notas del juego. Es alucinante, sin duda. Este ya lo habíamos visto y que yo sepa no tenemos nada más que ver del capítulo. Sin duda corto, pero con muchas cosas interesantes. No os vayáis porque creo que podemos ver ahora el huevo de Pascua de Fallout. El 101, de Vault 101. Así que vamos a salir del nivel. Muchas gracias, Capitán Blaskovich. ¿Listo para una misión? Siempre estoy listo. Nací listo. Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto Susurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el centro de investigación London Náutica. Con el Capitán Blaskovich en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el círculo de Kreisau. ¡Armaos hasta los dientes! Nos alzaremos. Y acabaremos con Calavera de una vez. ¿Creen que se acabó la guerra? ¿Que somos débiles? ¿Que no? Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace 8 meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Los tienes bien puestos, Bobby Brown. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. No me fío del Bobby Brown este. Vale, pues supongo que volveremos. Creo que ya estamos en el siguiente nivel. Sí, capítulo 6. Justo aquí va a ser donde lo vamos a dejar. Supongo que volveremos al refugio. No lo sé. Porque pensaba que podíamos llegar a ver el como he dicho, el refugio 101, pero no. Así que en algún momento podremos verlo. No lo sé. Hasta ahí puedo leer para no hacer spoiler ni nada. Porque yo tampoco lo sé. No, lógicamente no he jugado y todo lo que me viene son sorpresas. Así que salimos, compañeros. Un placer haber estado con vosotros. Espero que os haya gustado este nivel, este curioso nivel, en el cual hemos visto muchísimas cosas interesantes, sobre todo que enriquecen la trama, la historia y este gran producto que nos han traído. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.